Hola mis cuervitos, les cuento un poco del tarot. Es un juego de cartas que posee una gran carga simbólica y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Según los estudios del tema, guarda relación con las antiquísimas culturas caldea y egipcia. La cartomancia o arte de leer el significado oculto de las cartas podría derivarse de la ciencia cabalística hebrea o del libro de Tot de los antiguos egipcios. La baraja europea es la más antigua que se conoce. Empecemos a tallar la baraja para que accedan nuestros seres de luz y ascendidos. Vamos ahí. Cerramos nuestros ojos y empecemos nuestras respiraciones pertinentes. Y ahí vamos con la Reina de Pentáculos, la Emperatriz y, por último, la Reina de Copas. ¡Qué triada, mis amores! Ahora sí que es el poder femenino el que entra en acción, no importa si eres hombre o mujer. Ya sabes, mis cuervitos, que todos tenemos el yin y el yang. La Reina de Pentáculos es una persona muy relacionada con el mundo de las finanzas, como la bolsa o las entidades bancarias. Por lo tanto, está relacionada con todo lo que venga a tu vida en plano material, o sea, dinerito, platita, esos negocios que están atorados y viene a darnos un empujón. Por otro lado, representa una persona ambiciosa y práctica que, al mismo tiempo, es sensible, comprensiva y protectora. Bien, es lo que ahora necesitamos, protección. Mientras tanto, la Emperatriz establece unas bases sólidas y fecundas. Ella mira más a la familia, también con protección y ayuda. La maternidad del nacimiento de algo nos espera, ya sea un nene, un libro, una película, etcétera, etcétera. O sea, es la creativa de esta triada, la que nos da las ideas. Solamente hay que ponerlas en marcha. Es una persona seductora. Por lo tanto, convence pronto al enemigo. Es la madre que da vida. A veces puede volverse un poco asfixiante y castradora, pero es tanto su amor que nos empuja a crear y crear ideales y razones por el buen camino. Y por último, la Reina de Copas es el agua del agua. Acuario en acción. Esto es muy bueno en estos momentos, pues protege a los bichitos que nos rodean. Ahora tendrás muy potenciado el sentimiento. Predice una relación plena en cualquier ámbito sentimental. En general, potencia el éxito total en todos los aspectos: salud, dinero y amor. En conclusión, es un tiempo muy bueno para resolver los asuntos financieros pendientes. Tienes las ayudas necesarias para este caso. Ya ven, mis amores, las nenas tenemos un sexto sentido para estos menesteres. Ahora los dejo con el consejito de Osho y Los Ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye.
suscríbase, suscríbase, suscríbase.